Con solo 19 años, el lanzador cienfueguero Kevin Hernández, el pasado 18 de mayo, subió al montículo ante los Guayos Espirituanos como todo un consagrado. En Valle Ajena, frente a un adversario que venía de sacarle un partido del congelador a los Paquidermos y ganar 4-1 el enfrentamiento ante los Cocodrilos, el joven lanzador caminó 8 entradas y 2 tercios y salió al montículo con 130 lanzamientos. Aunque su salvador puso en riesgo la primera sonrisa del joven, como en anteriores desafíos, esta vez sí pudo disfrutar ese momento. De cómo un exponente de la nueva generación de peloteros cubanos vivió su primera victoria en series nacionales, como lo han hecho muchos de sus antecesores, e incluso el de tener la transmisión televisiva, nos lo cuenta el protagonista. El psicólogo trabajó mucho conmigo para prepararme en la parte mental y los demás entrenadores en la parte física para salir con buena calidad en ese juego. Pero me preparé muy bien y en cuanto a Cepeda, un gran bateador que tuve la oportunidad de enfrentarme a él 4 veces. Y en una de las ocasiones me conectó jonrón, pero eso está dentro del juego y tuve la oportunidad de dominarlo una vez para volver y la otra lo ponché. Esa primera victoria fue muy importante para mí, ya que era la primera victoria en mi carrera deportiva en series nacionales y me sentí bastante bien, y más sabiendo que era por la televisión, que estaba viendo el país, el pueblo y mucha familia que tengo, los vecinos, y muy contento por esa primera victoria. No, el pueblo y el equipo pueden esperar mucho de mí, ya que lo voy a dar todo en el terreno y en la próxima salida a obtener de nuevo la victoria y aportársela al equipo. De tal manera se patentiza del por qué el béisbol es patrimonio de la nación. Aún amén de las dificultades de nuestros torneos nacionales, en las nuevas generaciones de peloteros de la mayor de las Antillas, preservan su amor y pasión por el deporte de las bolas y los strikes, como exponente de la continuidad de las nuevas generaciones. Deportiva, Primitivo González, Notisur.